familia Almodóvar, buenas noches. Es Edelmira, ¿puedo hablar conmigo? Ah, doña Edelmira, tanto tiempo sin saber de usted. Le comunico enseguida. Isabelita es tu mamá. Doña Edelmira quiere hablar contigo. ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte. ¿Cómo está todo en Puerto Rico? Me acabas de causar otro problema, otro fracaso. Ahora los Fraguada me quieren demandar porque tú cancelaste tu gira de Europa. Ah, así es que estoy. Mami, pero yo no entiendo por qué tú me llamas para este asunto. Yo mandé a cancelar esa gira hace más de 8 meses. Para eso le di el dinero a Maribel para que hiciera todas las cancelaciones. No entiendo qué está pasando y hasta cuándo tú vas a comprender que mi último concierto fue el de Puerto Rico. Toda esa carrera tuya, yo la he manejado. Yo la he manejado, ¿cómo me vas a decir a mí? Que ahora Maribel va a arreglar ese asunto, ¿por qué? Dime por qué. ¡Ah! Por el pobretón ese estúpido. Que lo único que quieres tú. Tu dinero y tu fama. Mami, pensé que tu llamada me iba a hacer feliz. De verdad que lo pensé. Si necesitas más dinero para las cancelaciones, llámame y yo doy instrucciones de que te lo envíen, ¿está bien? Jamás vas a ser desde mí. ¿Pero qué estás diciendo tú? Si hace más de 3 años que yo no he sabido de mi madre. Hace más de 3 años que tú desapareciste de mi vida. Desde que decidí ser feliz y no hacer solo lo que a ti te da la gana. Tú no sabes cuánto yo quisiera que tú estuvieras aquí. Compartiendo con nosotros, disfrutando de mi alegría, que me visitaras, que te sentaras a la mesa conmigo, compartir el cariño de Fernando Julián, que pudieras enterarte de la gran noticia de que vas a ser... No, a mí no me interesa. Yo lo que voy a hacer es el hazme reír de todo el mundo. Te voy a decir algo. Yo te hice la actriz cotizada que tú eres ahora mismo, la artista cotizada. Yo te lo conseguía todo. Te conseguía lujo, te conseguía hoteles, te conseguí giras, te conseguí premiaciones. Y así es que tú me pagas. Tú eres una malagradecida. Y tú nunca has sido mi madre. Nunca lo has sido. No me hables así. Por lo menos dame algún respeto. Respeta a tu mamá. Respeta tú y por favor, no te metas más en mi felicidad. ¿Sabes qué? No quiero volver a saber de ti. Esta es la última vez que te voy a llamar. Digo, ya sabrás de mí y cuando me demanden y me quede en la pobreza y me quede en el infierno. No, mamá, tranquila. Yo me encargaré junto a Maribel de que nada de eso te suceda. Tú eres una mala hija.